Buenos días. Buenas noches. Niños, tirar para casa, que ya es tarde. Ayer me dejé el iPhone. Cógelo. María te ha hecho unas castañas. Sí. Creí que venías por el puto móvil. María dice que eres demasiado pequeña para apuntarte a judo. Me ha dicho que aún así puedes entrar en el club de lectura. ¿Y él qué opina de todo esto, Toby? Eli. Lo han matado hace nada. Mentira, solo necesita descansar. Sus sesos estaban por toda la puta habitación. Bueno, todo el mundo tiene un mal día. Esa rubia lo ha destrozado. Repite eso de nuevo y te juro por Dios que te corto los cojones. Nah. Te faltan ovarios. Puto gilipollas. Escucha, Eli. Te he comprado unos mangas a ver si te animas de una puta vez. ¿Los mangas? Me los paso por el coño hasta haber matado a esos hijos bueno, de puta. ¿No has pensado que tal vez tenga familia? Esto es una broma. No te pases, se les ve gente sana y equilibrada. ¿Has estado bebiendo? Un poco. Borracho de mierda. Mañana me voy a tomar por culo. Necesitaría tu ayuda para el viaje. Si quieres, podría preparar unos bocadillos para el viaje. Tengo de mermelada, de mantequilla, de Nutella, de... Tú eres gilipollas profundo. O tu madre tomaba drogas. Iremos todos juntos a Seattle. ¿Te has enterado? Podemos llevarnos el caballo de mi primo. Es un Ferrari de la hostia. Tú eres un normal. Soy de Texas, estúpida. Y un puto sugar daddy. ¿No lo ves? Joder. Tranquila, Eli. Me voy que quiero echar un buen polvo.